¿Qué tal amigos de Guitarra MX? Yo soy Derek y quería aprovechar, ahora que estamos todos en casa, y compartir con ustedes un ejercicio que a mí me ha servido muchísimo. Yo no soy ningún tipo de guitarrista profesional, pero me encanta el instrumento y me gustaría aprender más. Pero este es un ejercicio con el cual yo empecé que inmediatamente empieza a sonar. Mi hermano, cuando me regaló mi primera guitarra eléctrica, me dijo tal cual: practica esta penta, que es lo que vamos a ver ahorita. Y vaya, ha servido mucho. Entonces se los quiero compartir y espero les guste. Entonces, la pentatónica se comporta o se compone más bien de las siguientes pisadas, ¿ok? Los dedos los vamos a ver como 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a empezar aquí en el sol, en el quinto traste, que es la, ¿no? Entonces tenemos aquí mi. Entonces aquí tenemos el primer la. Entonces va a ser 1, 4. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Va de nuevo. Entonces, voy a poner ahorita un backing track en Do. Entonces, Do lo tenemos que encontrar aquí. Ahorita les voy a mostrar dónde. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Entonces, estamos aquí. Va a ser, tenemos aquí mi, fa, tercer traste sol, la, si y octavo traste es el do. Entonces aquí va a ser lo mismo, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Venga, me voy a empezar en orden. A improvisar con la misma figura. Puedes jugar con bends, hammer-offs y pull-offs. Vamos a hacer exactamente la misma figura. Ahora voy a agarrar un Texas Shuffle en La y Va. Entonces La va a ser aquí en el quinto traste. Entonces, pues está muy sencillo, mucha práctica y te juro, luego, luego empieza a sonar. Entonces, pues espero les haya gustado, espero les sirva. E insisto, es muy importante sí quedarnos en casa, vamos a poner de nuestra parte para que este bicho se vaya o simplemente no se propague más. Entonces, aprovechando que estemos en casa, insisto, agarren un instrumento. Espero la penta les sirva, les guste. Y pues invito a toda la familia Guitarra MX a aportar también a tutoriales en casa. Amigos de Guitarra MX, los grandes, grandes maestros, ojalá nos puedan ayudar y aportar un poco más o impartir su sabiduría, porque aparte de la penta tiene varias formas o figuras, tiene más notas de las que yo mostré ahorita. Entonces, pues ojalá podamos hacer algo todos. Quédense en casa, cuídense mucho y sigan tocando.